¿Vale? Si hago así, me lo llevo para atrás, me aguanto el cañón. Ayer vimos que venía una nueva evolución a Clash Royale, pero hoy ya puedo enseñaros en exclusiva la bola de nieve evolucionada. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Estamos en Clash Royale, nuevo sneak peek, chicos. Como siempre, en vuestro canal de confianza, suscribiros y activar campanita para no perderos ningún sneak peek. Y si lo habéis visto bien, tenemos nueva evolución en Clash Royale, que no es ni más ni menos que la bola de nieve evolucionada. Ahí lo estáis viendo, esta fue la imagen que vimos ayer. Y ahora voy a enseñaros más imágenes acerca de la carta, cómo funciona y la nueva arena. En primer lugar, chicos, aquí podemos ver el diseño de la carta. Es una bola de nieve como que va pegándose cosas a ella. Fijaros que ahí se está llevando un montapuerco, un príncipe, una espada de un bárbaro, la lanza del príncipe, una mano que se ve por ahí, el bombardero evolucionado. Es decir, que suponemos que la mecánica va a ser perseguir unidades. Ayer nos había enseñado esta imagen, dijimos que podía ser la bola de nieve y al final, pues efectivamente, lo es. Aquí tenemos lo que seguramente sea el diseño de la carta dentro del juego. De hecho, si queréis verlo más en detalle, aquí tenéis verdaderamente cómo se va a ver la carta en el juego, solo que de manera ampliada para que podáis ver todos los detalles. La verdad que está muy chulo. Y esta pues suelen ser las imágenes que utiliza Supercell para anunciar todo este tipo de cosas. Aquí os enseño también cuál va a ser el diseño de la nueva arena, que evidentemente es una arena de Navidad. Tiene un cuadro del montapuerco, etcétera, etcétera. Esto es como el diseño que se ve desde fuera. Obviamente vamos a ver ahora el diseño de lo que sería la arena in-game, el gameplay. ¿Qué sería este que estáis viendo por aquí? Voy a ampliaros la parte de arriba y la parte de abajo para poder ver bien todos los detalles. En lo que sería la parte de arriba, la parte roja, tenemos un cuadro del Rey Rojo, un cuadro del montapuerco, un cuadro de un muñeco de nieve a la derecha, un cuadro de un duende a la izquierda. No sabría deciros qué es el cuadro ese que hay a la derecha del duende de la izquierda. A ver si me lo decís vosotros. Ajá, ajá. Y en la parte del rey azul tenemos un pollo o un pavo de Navidad más bien, comida y distintas cosas. Si vosotros veis algún spoiler de la actualización, me lo podéis decir. Y ahora ya pues nos vamos al juego in-game para analizar la bola de nieve evolucionada, ¿vale? Tenemos la bola de nieve normal de toda la vida, sabemos cómo funciona. Tú la tiras, pega, hace daño, ralentiza, etcétera. Bien, nos gusta. Vamos a ver ahora estadísticas. Daño de área 260, mismo daño de área, mismo todo, ¿vale? Es todo igual, excepto la distancia de ruedo. No sabemos qué es esto. Vamos a ver la descripción. Una bola de nieve no es capaz de llevarse por delante a tus enemigos hasta que evoluciona. La evolución de la bola de nieve atrapa a las tropas enemigas y rueda hasta romperse, lo que las libera y las ralentiza. Necesito ver esto en vídeo, chicos, porque tiene pinta de que va a estar bastante roto. Montapuerco con bola de nieve. Va a caer la bola de nieve evolucionada. Se lleva el mini P.E.K.K.A. Durísimo. Durísimo, está rotísimo. O sea, podemos dejar que el P.E.K.K.A. avance hasta la torre, ¿verdad? Es lo que me vas a enseñar. Ahora tirarle la bola y se lleva un P.E.K.K.A., que es una unidad pesada. Se la lleva para atrás y la manda para otro lado del puente. Por dos de elixir. A ver, son dos ciclos, pero está muy roto. A ver, a priori, porque luego lo pruebas y a lo mejor no está tan roto. Pero viéndolo así, está muy roto. O sea, viéndolo así, está rotísimo. Vale, globo, mega esbirro. ¿Aquí qué pasa? Te llevas al mega esbirro para atrás, ¿no? Bueno, ahí no renta tanto. Claro, solo te los puedes llevar hacia atrás. Lo suyo sería que te los pudieras elegir y llevártelos para abajo. Eso sería demasiado roto, evidentemente, lo entiendo. Pero va a haber que probarla. Así que venga, chicos, nos enfrentamos a nuestro amigo Maestro Cheddar 2. Ya sabéis que me encanta enfrentarme a él en todos mis sneak peeks. Vamos a empezar ciclando la evolución del cañón. Vamos a empezar metiendo un montapuerco. Y lo suyo sería ciclar la bola de nieve, pero me ha tocado de última. Así que, bueno, de momento tendremos que tirar así. No me disgusta este primer push. No me gusta mucho esa... ¿Cómo? La lanzapó. ¿Cómo la lanzapó? Se ha vuelto loca. A ver, vamos a esperar un poco más, un poco más, un poco más. Placa plas. Es una desgraciada hija del mar, ¿eh? Vale, buena congelación ahí. O sea, buen espíritu de hielo. Vamos a tirar bola de nieve. Para ralentizar, que tarde un poco más. Aquí diestraremos un poco más. Que no quiero que pegue a la torre el bicho ese. Y mosquetera. Estoy gastando mucho elixir, pero es que no quiero que pegue. Porque luego va a meter gigante y todo eso. Ya sabemos cómo funciona este hombre, ¿eh? O sea, sabemos que le gusta el mandongueo. Y lo bueno es que me ha activado Torre del Rey ya. Y eso siempre es bien. Vamos a meter otro montapuerco. Sin espíritu de hielo. Contra una persona normal, no contra una máquina, jugaría con espíritu de hielo. Como es una máquina, yo creo que lo suyo es jugar sin espíritu de hielo. Por ejemplo, aquí sí que renta más. Para que el gigante absorba más daño. Vale, ahí quietecito, pliqui, pliqui, pliqui. Mientras tanto el monta va tirando torre. Vale, de momento me gusta lo que estoy viendo. Aquí va a caer bola de nieve para el mago eléctrico. Perfecto, y tenemos bola de nieve evolucionada. Tengo ganas, porque aparte este tipo de rivales, rollo cuando juegas contra la IA, acumula muchas tropas. Entonces la bola de nieve evolucionada va a estar muy guay. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ven para acá, ¿dónde ibas? Ven para acá, ven para acá. No te despistes. Y me ha tirado un predic, de esto. Pensé que se iba a desviar un poco con el otro, pero bueno, no digo nada. Vale, vamos a empezar el por dos. Ahora es cuando el rival va a empezar a acumular tropas. Y yo es cuando quiero tirar la bola de nieve. Plan, es cuando me apetece mucho tirarla. De momento me aguanto, vale, vamos a tirar torre.
Importantísimo. Tengo la bola de nieve evolucionada. Estamos bien. De momento la partida va por donde queremos. Y ahora suponemos que vendrá el gigante con más cositas por la izquierda, que es lo que queremos, es lo que buscamos. Vale. Mira, mira, puedes elegir. Vale, tendríamos que haberlo tirado más atrás. O sea, más adelante, perdón. Para llevárnoslo todavía más para atrás. Vale, vale, lo he pillado, ¿eh? No, no sé si se ha notado, pero lo he pillado. Vamos a ciclar otra más. Me da tiempo, me da tiempo. Le paramos la carrera a esto. Eso es, le paramos el globo. Paramos también el lanzafuegos. Ciclamos otra bola de nieve. Vale, ya la tenemos. Lo bueno es que en el por 2 la ciclamos muy rápido. En plan, estaremos muy bien. Aquí voy a tirar bola de fuego simplemente. Vamos a ciclar la bola de nieve lo más rápido que pueda. Ahí estamos, metemos gigante, que me va a venir bien. Y ahora, vale, si hago así, me lo llevo para atrás, me aguanto el cañón. Madre mía, está muy rota, ¿eh? O sea, yo no sé si lo habéis notado, lo que ha sido esto, pero yo lo he visto rotísimo, ¿eh? Pero rotísimo. Y aparte, al final es una unidad que vale 2 de elixir. Un mazo de ciclado rápido como este. ¿Habéis visto cómo cicla? Lo guapo que está. Vale, chicos, me apetecía volver a enseñarosla. La verdad que he jugado un principio de partida espectacular, pero os he quitado el primer minuto como el primer ciclo, ¿vale? Porque era un poco absurdo poneros el primer ciclo entero de la bola de nieve evolucionada, porque era así como un poquito XD. Pero me ha flipado en la partida anterior, no sabéis cómo, ¿eh? Estaba forzando el perfect, pero he dejado de hacerlo porque es tontería. O sea, me saca nivel en todas las cartas, no tiene sentido estar intentando un perfect contra alguien que me saca nivel. Si os fijáis, la bola de nieve está al 15. Yo no digo nada, ¿vale? Para el que lo quiera entender, lo entenderá. Como diría mi amigo, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Por ejemplo, tú imagínate que no te da tiempo a tirar el cañón, ¿vale? En este cosa. O tú imagínate, tiras el cañón aquí. Y claro, dices, fuck, no se desvió. Y haces así. Te lo llevas para atrás y lo sueltas ahí. Es espectacular. Es espectacular. O sea, no tengo nada más que decir. Me parece... Mira que el cañón evolucionado, el diseño me flipa, ¿eh? Porque me flipa. Pero lo de la bola de nieve evolucionada me parece lo mejor que he visto en años. Vamos a ciclar otras. Es que aparte ahora ya ciclan como churros. No he tirado torre ya esta partida para meter pushes en ataque con la bola de nieve evolucionada porque me apetece bastante. Vale, yo supongo que esto sí que me lo defenderá, con lo cual voy a atacar fuerte. O no. No defiende mi rey, ¿eh? No tiene elixir. Prefiere atacar. Es un locuelo. Bueno, no le juzgamos. La bola de nieve aquí, tranquilitos. Meterá, supongo que globo en algún momento de su existencia. Yo le meteré bola de nieve solo para ciclar. Nada más. La verdad que voy fino con este mazo, ¿eh? Es la primera vez que le gano tan fácil al maestro Cheddar 2. Porque generalmente me cuesta. Al final me saca nivel en todas las cartas y se suele notar. Pero ahora voy bastante tranquilo. Incluso te diría que al tener la bola de nieve evolucionada te ahorras estructura, ¿eh? Y no es coña. Te ahorras estructura. A ver si ataque lo podemos ver. Porque yo creo que te defiende el gigante entero. O incluso imagínate, últimos 10 segundos. Quiere venir y lo hago así. Me lo llevo para su torre. Ya no llega. Tú mira dónde lo deja. Es de locos. O sea, bueno, y luego mi carta evolucionada favorita quizá. Cañón evolucionado. O sea, no sé, me parece espectacular. Decidme en los comentarios, chicos, qué os ha parecido a vosotros. Y, importante, los sneak peeks nunca acaban el primer día. Así que estad atentos al canal. Código Wizak. Os quiero, os adoro, os compro el oro. Nos vemos en el siguiente. Un besito en el cocoro y adiós.